Vamos a conocer lo que es una casa bajo tierra, muchachos. Esta es casita bajo tierra. Los antiguos vivían así en la casita bajo tierra, con plantas medicinales vivían encima de la casa. Entonces acá está la culpa de la fogata, decían los antiguos. Entonces así vivían los antiguos. Entonces los cuartitos para dormir, todos también los antiguos vivían ahí. Para dormir, todas las plantas medicinales, tendiditos dormían ahí. Saludable para estar, saludable para el avión. Y dormía ahí, así mismo hacían verdes en ese tiempo también. Entonces ahí puede entrar para ver la estrella contigo. Zigzag, zigzag. Ahí rodando remonta la subida rumbo al sol. Ahí aguantando el peso de maletas y bultos. Hay una vuelta y otra vuelta el volante. Para hacer asadito de pollo, de carne, de pan. Sí, ya cuando está asadito, todos vienen de la tierra, era así para el asadito. Tomaban ahorita plantas medicinales, o si no comían jícama, esta jícama, adentro hay como papa. Entonces, sacando ese papa ya afuera, le hablamos que tiene más o menos como manzana, si casca y se come, pues bien dulce, limpia vía urinaria, lo que hemos comido, va regulando también, decía, para que no duela con el tiempo hasta la cabeza, los pies, muy buenos, decía, remedio. Este es matico también. Este matico es muy bueno, porque de repente cuando viene una herida, se puede lavar con agüita hervida con el matico. O cuando está lastimado también, puedes hacer polvo, secando ese polvito tienes que poner, y el polvito poner en la herida, y ya se te da pedido. Zig zag, zig zag. Mil disculpas, mi gente linda, en esta parte no se escuchaba muy bien el audio, pero nos explicaba que los antiguos vivían en una casa de chocita. Ahora es un espacio para cumpleaños, para camping o reuniones. También se puede realizar una limpia de purificación. Deportiva, saca con la boca y te llevas gratis. Saca con la boca. Pues que dicen, muchachos, la atrevieron a sacar un pescado con la boca. Conocido un poco de cosas. Guanto rosado. Guanto rosado. Miren, muchachos, el tabaco pueden conocer. Desde cuando fueron abiertos ya acá es plantita de frutita. Thank you.
está esa una. Este es Paico. Memoria. Para memoria, muy bueno. Madrugada, bien, ayúdanos aquí a comer. Paico, caldito de Paico. Entonces, este es baño cajón, sauna de zinc. Entonces, atrás hay jugón, prendemos con la candela, con la línea, con plantas medicinales, le metemos eucalipto, tabaco, luda, guanto, todas las plantas, lo que vieron, le metemos. Atrás le prendemos fuego, ahí sí, esa piedrita del volcán sabe calentarse. De cueva sacada sobre esas piedras. Entonces, eso abriga y hace sudar a la persona. En el sudor sale la grasa, lo que es frío, lo que es el miedo, el gripe, también por frío viene todo, eso va limpiando ya. Sí. Entonces, ahorita de las plantas bota mucho más las calor así. Entonces, cuando esté en lleno, cuarto de lleno, ya unos $3 van a cobrar. Cuando es la parejita, cobra $5. Sí, pero de 10 personas para arriba. Pero otros quieren solo parejita, ellos pagan más. Otros quieren solito sudar, ellos pagan mucho más también porque entra bastante material, lo que es línea, lo que es plantas medicinales. Sí. A nada hay otro cuarto, baño cajón también para solito. Ahí está baño cajón, ve algo más. Este es baño cajón. Todo lo que es planta metemos acá, llenecito ahí sentadito, la cabeza afuera, sabe estar soltando. Y sale curadito, mira. Sí. De repente hay cuchara de palo para su marido, ¿no? Para la ñaña. Hagamos la música ya. Vamos a decir así, decía así. A ver. Cuchara de palo para su marido, cuchara de palo para su marido, mochita con lengua para su querido, mochita con lengua para su querido, cama tendida para su querido, cama tendida para su querido, este era el suelo para su marido, este era el suelo para su marido. ¿Sí? Tiene tantas cosas. Una conejita. Ya, conejita. Conejita. Ahí está la llamita. Mira. Llamita. Sí. De repente quieren llevar recuerdos de la banda. Cuánto blanco. Andina presenta como cuatro estaciones. Cuatro estaciones representa como fiesta, hacemos cuatro fiestas en el año. Como el Caraime, Cuya Raime, Pau Caraime, Yamor, hacemos. Pero eso se hace desde que haciendo mayo ritual de la cascada de los novios. Después agradeciendo a Pachamama, la cosecha y el verano, cocinarse y bonita de lado, parte con todos. Eso hacemos la tabla también.
Pues bueno, muchachos, hemos concluido con nuestro recorrido, ¿no? Conocimos un poco de tantas cosas que ha habido en este lugarcito pequeño, pero hay muchas cosas bonitas. Pues ahí para venir a conocer, bueno, y pues agradeciendo a don Manuelito, ¿no? Pues va a hacerles una invitación para que vengan a conocer este bello lugar. Sí, aquí estamos para que vengan a conocer en este espacio que es Santa Medicinal, para conocer y invitamos a todos a invitar. Bueno, muchachos, hemos cumplido con este video. Pues si te gustó este video, pues comenta y suscríbete. Conmigo será hasta un próximo video.